¿Qué tal, Curice? Me acaba de contar Juan que está detrás de la filmación, de que se están por reunir o se están reuniendo en Rosario, y que por ahí toda. Me dice Juan, dale una palabra de aliento. Y más que de aliento, decirle, miren lo que ya lograron, o miren lo que están haciendo. A ver, esta es mi mamá. Ahí no sé si se va a salir en la foto, la tengo en mi escritorio. Yo cada vez que miro a mi mamá, o me acuerdo de papá que ya falleció, yo me pregunto, menos mal que me tuvieron esperanza y siguieron tirando para adelante cuando yo era chico, porque creo que algunas satisfacciones a lo largo de la vida les fui dando. Y entonces recuerdo cuando era chico y yo me portaba mal y me peleaba con mi hermano, pavada. Pero después hice cosas medias grosas, ¿no? Como por ejemplo no me dejaron tomar la primera comunión, que ustedes saben, me hicieron repetir toda la catequesis porque me aplazaron. Y fue un momento de mucha vergüenza de mis padres. Y me siguieron teniendo paciencia. Y el que no tomó la primera comunión, ahora es párroco de la basílica. Es decir, todas las cosas cuando comienzan son pequeñas y tienen sus trabas. Y uno dice, no, esto no va a andar, yo no sirvo. Uno se desanima ante los pequeños fracasos. Y yo cada vez que miro a mamá y veo mi historia de fe, digo, menos mal que siguieron creciendo en mí. Y no dijeron, no, este no sirve para cristiano, ni la primera comunión le dejaron tomar, vamos a mandarlo a otro lado. No, me siguieron dando testimonio y aquí estoy. Estos días me reuní con un grupo de matrimonio de Yesta y hablábamos de la patria, qué hacer por la patria, pero ¿será posible hacer algo por la patria? ¿Y será válido este compromiso del bicentenario? Vieron que allí en Rosario ya tienen el 8 ustedes, o ya lo tuvieron, no sé cuándo lo van a ver esto. Y yo le digo, hace un año ustedes se conocían y se empezaron a mirar, eran 12 matrimonios y hace un año y medio casi no se conocían ninguno. Le digo, y ahora andan como chanchos. Miren, los amigos, los hijos de ustedes están siendo amigos y están jugando en el patio. Ustedes celebran los cumpleaños, se extrañan cuando pasa una semana que no se ve. Todo eso no han logrado en un año viviendo en una comunidad de matrimonio. Y si intentamos eso, vivirlo como patria, en que se note que somos. Iniciar un grupo como el de ustedes es eso, valorar las pequeñas cosas, ¿no? Y uno dice, ay, ¿cuánto nos falta? ¿Qué vamos a hacer? ¿Quién soy yo? A ver. Si yo hago la memoria, ¿quién me está mirando? Antonella, Pedro, ¿no? ¿Quién más? María, bueno, un montón de cosas más. ¿Y quién sabe usted? Vivan la realidad cotidiana del estudio, la amistad, la diversión de jóvenes, los amigos que le está regalando a Rosario. Y traten cada vez que reunirse, ponerle un poco de sal, y de pimiento, de sabor a la vida. Y ese es Jesús, el que nos hace las cosas. Vieron comer una comida desabrida y sin gusto. Y bueno, la como porque tengo hambre, pero. Qué lindo es comer una comida que está hecha con amor y sabrosa. Bueno, creo que Jesús le pone el condimento y el sabor a nuestra vida y cada vez que se reúnan, invóquenlo. Y lo demás será añadidura, después verán qué hacen o qué no hacen. Por eso mi palabra de aliento es, cada vez que miro a mamá, le digo, mamá, menos mal que no me tiraste, menos mal que seguiste creyendo en mí, aunque cuando era chico te di varios dolores de cabeza. Ahora. La vieja no entiende mucho y también tiene 88 años, pero cada vez que voy me pregunta, ay, ¿cómo va tu parroquia? ¿Sigue siendo tan grande? ¿Va tanta gente a misa? ¿Tenés tantos jóvenes? Porque yo le cuento, pregunta todas las cosas lindas de la parroquia y ella se asombra, ¿no? O este, el grupo de matrimonio que en un año y medio han logrado cosas maravillosas, ¿por qué no? Dentro de un año y medio siguen juntos y siguen soñando en una patria de hermanos, en una iglesia más fraterna, en una vida como la de ustedes jóvenes, pero llena de ilusión, de esperanza de vida nueva. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y de aquí, fuerza.